Últimas noticias de Estados Unidos de América. Habla el republicano Roger Stone. Mis patriotas, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, estaría trabajando en un Dairy Queen si no fuera por el expresidente Donald Trump, según el republicano Roger Stone. Stone es un aliado cercano de Trump. Hizo el comentario durante una entrevista y compartió un video de sus comentarios en Twitter. Ron DeSantis' campaign was turbocharged by a tweeted endorsement by Donald Trump. Otherwise, he would be working in a Dairy Queen right now. Trump had to campaign here in Florida in the last 2 weeks of 2018 to drag DeSantis across the finish line. DeSantis es muy visto como un rival potencial de Trump para la nominación presidencial de 2024 del Partido Republicano, a pesar de que se considera que el expresidente desempeña un papel clave para ayudar a DeSantis a ganar su carrera para gobernador de 2018. Stone dijo que si DeSantis se postula para presidente sería un acto extraordinario de traición política y deslealtad. Ron DeSantis se convirtió en gobernador únicamente por Donald Trump, dijo Stone. Era un congresista desconocido, su campaña estaba sumida en un solo dígito, estaba teniendo problemas para recaudar fondos. Stone dijo que, con la excepción del representante estadounidense Mark Gates, todos los presidentes republicanos del condado en Florida, todos los republicanos electos en ambas cámaras de la legislatura y todos los miembros republicanos de la delegación del Congreso habían respaldado al rival de DeSantis en 2018 por la nominación republicana, el entonces comisionado de Agricultura de Florida, Adam Putnam. La campaña de Ron DeSantis fue impulsada por un respaldo tuiteado por Donald Trump, continuó Stone. Trump tuvo que hacer campaña aquí en Florida en las últimas dos semanas de 2018 para arrastrar a DeSantis a la línea de meta. Y tú dime qué opinas. Déjame tus comentarios al respecto. Mil gracias y muchas bendiciones para ti y familia.